que si ya en los últimos años es de los arcos estrella, yo creo que este año, ¿no?, vais a reventar todas las cifras. Bueno, lo vamos a intentar. La verdad es que sí, que nos coincide la fecha, el día 10 a las 10. Este año es sábado. Entonces, pues seguro que lo vamos a petar, segurísimo. Como además el resto de actos son entre semana, los actos tradicionales, estaremos los de aquí y los de... Correcto. Bueno, ¿y qué habéis preparado para responder a todo eso? Un recorrido, encima hay más danzantes... Pues sí, la verdad es que este año, pues por culpa de la pandemia, hay al final un montón de danzantes, todo el mundo quiere bailar, que me parece muy bien, y entonces, por supuesto, vamos a rondar a todo el mundo, nos vamos a recorrer todo el pueblo, y sí, no se va a quedar nadie sin rondar. Porque, claro, han sido 2 años, sí que el año pasado se hizo un sucedáneo, pero claro, esta es la vuelta... Sí, a lo tradicional, ¿no? Una vuelta a eso, con todo, pues, un poco más. La verdad es que este año, bueno, hace poco acabamos de hacer el recorrido de la ronda, son casi 4 kilómetros los que vamos a andar esta noche del día 10, rondando a, bueno, pues a todas las autoridades, repatanas, danzantas. Y como decía Alfredo, ¿no?, pues la masificación que esperamos es la que queremos también, porque ya decía Campo Darbe en su libro que escribió Pano, que era una de las rondas más bonitas y más entrañables de Aragón, no solo por su recorrido, sino por cómo calaba entre la gente y cómo la gente sentía esta ronda. Y la verdad que nos hace a nosotros obligarnos, ¿no?, a estar a la altura de las expectativas que genera esta ronda. Y bueno, más aún, siendo sábado, pues... bueno, vamos a estar dándolo todo y bueno, hasta... Pues sí, tendréis que entrenar 4 kilómetros cargando con los instrumentos, ¿no? Encima de plantón, que eso cansa casi más que... Sí, bueno, pero estamos acostumbrados, la verdad es que... ¿Estáis entrenados ya? Sí, la rondalla Francisco Parra sigue muy activa y no solo hacemos la ronda de gradas, por supuesto, nos recorremos toda la provincia, incluso salimos de la provincia, hacemos rondas... hacemos misas baturras, hacemos despedidas de soltero, vamos, cualquier evento en el que nos invitan, ahí estamos, y estamos acostumbrados, como te decía, a hacer rondas en pueblos que son así, ¿sabes? Que son así, entonces hay que coger aire, hay que subir y luego hay que bajar, y entonces tampoco nos da mucho miedo. Y además, bueno, la ronda de Graus, como decía Joaquín, pues es una ronda con muchísima tradición, con muchísimos seguidores, ¿no?, que nos acompañan a todos esos sitios. Eso también te empuja, ¿no? Y eso nos empuja y nos anima muchísimo, sí. Sentirte arropado, supongo que hace claro. Los kilómetros más cortos. Claro. Y luego los tentempiés o habituallamientos, hombre, cada vez son ayuda, más... Por supuesto, el porrón que nos falte, que no falta nunca, todo nos ayuda, sí. Bueno, y cada año eso, más comida, más obsequio, ¿no? En las casas yo creo que eso ha ido creciendo en los últimos años también, junto al volumen de público. Un poquito va... Pues eso, va de la mano con el público, ¿no? Esta ronda, como hemos ido viendo, cada año ha tomado una dinámica mayor. Entonces, claro, yo creo que la gente también le obliga, la propia gente que saca pues los aperitivos, se ve un poco obligada al ver tanta gente, pues un poco a tener que hacer más comida o más aperitivos, ¿no? Pero bueno, en principio disfrutaremos de las jotas y... Sí, porque ahora estamos hablando de lo que es la logística, hemos hablado de los kilómetros, los avituallamientos, casi parece esto una carrera, y ahora vamos a entrar en la parte artística, musical, sí. Porque eso también, un nivel altísimo, ya por vuestra parte, primero, un emblema, decíamos, de calidad musical, y aparte, los cantadores... Esa creatividad, esa originalidad, contarnos un poco sí. Eso, cómo lo preparáis, porque bueno. Aunque mucho sea improvisado, yo creo que ahí hay un trabajo también. Sí, bueno, este año echaremos de menos a Joaquín Campo Darbe, ¿no?, que seguro que habrá una jota para él, que falleció hace poquito, ¿no? Y bueno, pues tomó su testigo Paco La Sierra, que ya todos conocido, y cuando dejó de venir Joaquín, apareció Javier Badules, que como bien decías, pues eso, son espontaneidad, frescura e improvisación que hacen... Con pues, mucho cariño, ¿no? Sí, además mucha alma. Ellos mismos también saben de la importancia de esta ronda, saben que no es una ronda cualquiera, saben que es una ronda que el pueblo la siente mucho en la parte tradicional, y ellos también pues se empapan
de ese sentimiento, y también les obliga y lo hace, ¿no?, a darlo todo en las letras, en las composiciones y en las melodías que ellos van haciendo. Sí, porque no son todas las cosas iguales, o sea, aparte improvisadas y tal, todas son, yo creo que hace alguna así distinta, ¿no?, o que os obliga también a vosotros. Sí, bueno, el fin de una ronda al final es improvisar un poquito, ¿no? Saben a quién van a cantar, pero entre comillas, ¿no? Y luego siempre surgen sorpresas también, ¿no? Y bueno, y como decía Joaquín, pues Paco La Sierra y Javier Badules son unos cracks en este tema, ¿no? Y son únicos, cierto. Y eso, y siempre colaboran con nosotros. La ronda de Graus, bueno, Paco La Sierra nos comentaba el año pasado que lleva 40 años subiendo a Graus haciendo esta ronda, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que te digo, no hay ningún problema. Luego también, como te comentaba antes, ¿no?, que la rondalla Francisco Parra sigue muy activa, está puesta ahí, ¿no? Y no solo colaboramos con ellos, ¿no?, sino que ahí pues colaboramos, aparte de con Aires Monegrinos, ¿no?, que ellos defienden de allí, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues con Joteros de Huesca, ¿no? Hay unas hermanas que vienen con nosotros, las hermanas Carrera, que hacemos pues muchas baturras, ¿no? O con gente de la agrupación folclórica La Alegría de Monzón, o sea, colaboramos con diferentes rondallas, ¿no? Y bueno, lo que te quería decir, aprovechar este micrófono que me dejan, es para que todos tus oyentes sepan que la rondalla Francisco Parra tiene las puertas abiertas a cualquiera que quiera venir a colaborar con nosotros, a juntarse con nosotros, independientemente de la edad que tenga o del nivel musical que tenga, ¿no? O sea, que queremos seguir creciendo, queremos que la gente del pueblo se involucre en estas historias. Y bueno, porque ¿cuántos estáis? Yo creo que además es un grupo heterogéneo en cuanto a edades, en cuanto sí, a perfiles. Sí, no sé, tendría que echar la cuenta, debemos ser unos 10 o 12 o algo así. Gente, pero va entrando años. Gente, va saliendo gente, sí. De hecho, ahí estaba venir gente que me ha tocado hace mucho tiempo. Exacto, va a venir, va a haber alguna sorpresica en esta ronda, sí. Pero sobre todo, ¿cuántos estaréis más o menos en la ronda? ¿Cuántos estaremos? Unos 15 también, ¿no? Sí, yo creo que es de los actos que más gente vais. Sí, porque en la de Grau se apunta a todo el mundo, incluso antiguos miembros, ¿no?, que han estado en la rondalla, que llevan años sin venir, pues cualquier año, oye, que igual me vengo este año, pues, es lo que te decía, o sea, el mensaje que quiero lanzar es ese, ¿no?, que los antiguos miembros pueden volver cuando quieran, y cualquiera que se quisiera apuntar, pues estamos ahí, con las puertas abiertas y... Solo hay que tener amor a folclore. ¿Perdona? Solo hay que tener amor al folclore. Ah, por ganas. Supuesto, por supuesto. Sí, ilusión, claro. Tiene que traer ilusión, nada más. Todo lo demás lo vamos a poner nosotros, ¿no? Y el vino, las casas. Eso siempre da. Eso ayuda, ayuda, ¿no? Sí, porque ensayáis mucho para la ronda. No sé, hablamos de la improvisación, quedáis antes con los coteros, ¿no? Bueno, ensayáis vosotros. Ensayar mucho, como te decía antes, en verano. Estamos súper activos, ¿no? Empezaremos la temporada en mayo por ahí y acabamos después de Pilares, porque pues el día del Pilar nos vamos a Monzón, en la catedral, pues hacemos una misa baturra. Más o menos esa es la temporada, entonces no ensayamos en esa temporada porque estamos ensayando todos los fines de semana. Y bueno, y en invierno es cuando nos juntamos, tenemos un local en el Mesón, ¿no?, que es donde tenemos nuestro local de ensayo y donde abrimos esas puertas, me reitero otra vez, ¿no?, a cualquiera que le apetezca venir. Ay, el testigo aquí, ya verás, tanto lanzar. Bueno, y eso, y a la gente invitarla, ¿no?, a que os acompañen. Hombre, por supuesto. Y que vengan tan entrenados como vosotros, porque hay una primera parte que hay mucha gente y luego siempre hay un pequeño bajón. Sí, bueno, al final es una carrera de fondo, ¿no? Es lo que hablaba él, ¿no? Son 4,5 kilómetros, que no todo el mundo los aguanta. Pero sí que es verdad que el 10 a las 10, aquí abajo, está la plaza petada. Sí. Independientemente de que sea sábado, de que sea lunes, de que sea... Es el, no sé, es el... si convendréis conmigo, la imagen de la plaza es bonita, pero la subida de San Miguel... Sí. También. Siempre es un momento que estáis vosotros ahí, ¿no?
También. Es uno de los momentos de la ronda que, no sé, a mí especialmente me... Sí, están ahora... ahí además los niños que los acabáis de... Ahora que me comentas eso, tenemos un selfie. Sí, tenemos sí. un selfie desde justo la subida. Ahí, ¿no? Desde la subida, sí, no sé quién fue el que hizo el selfie. ¿Puede que Ninín? Sí. Y claro, nos vemos los joteros ahí y detrás. Vamos, se colgó en redes sociales y tal, ¿no? Y el comentario era, anda, que ríete de los Rolling Stones, sí, ¿no? Porque sí, había sí, sí, 800.000 personas ahí detrás, ¿no? Yo las fotos más bonitas de la ronda que he hecho para el periódico son en ese... Sí. No sé, la, pues, sí, estamos, la inclinación... Estamos en alto, también es verdad, porque estamos en alto... También. En otro momento estamos a pie de calle, estamos claro. más mimetizados entre el público. Allí estamos en un alto, tenemos a todo el público sí, detrás sí. nuestro. Sí, acaba de empezar, que aún está todo el mundo. Sí, es sí. más cómodo que la residencia, que si dentro no se puede entrar. Sí. Sí, lo único, tiene todo para sí, sí, lo único que este año tenemos que pedir un poquito de paciencia a la gente porque evidentemente va a ser un año con muchísima participación, entonces bueno, pues hay que entender que las jotas, pues bueno, a veces no se oyen todo lo que querrían, pero que es que va a haber, sobre todo en la primera parte del recorrido, ¿no? Cuando estamos en el casco urbano, en toda esta zona de Barrichos, pues es verdad que sí que es verdad que pedir desde la ronda ya pues es un poquito de paciencia porque nunca llegaremos a por volumen, es verdad, no somos una charanga, somos un grupo de cuerda y es verdad que mucha gente pues a veces no llega hasta poderlas escuchar, pero que es la logística nuestra, ¿no? Está en nuestro DNI. Es el formato. Por eso, entonces, sí. desde sí, aquí eso pedir. El ambiente festivo sí. tampoco se pierde, sí. ¿no? Eso está claro. Claro. Que no. Y eso, invitar a todo el mundo a que el día 10, a las 10, aquí, en esta plaza que tenemos aquí detrás con tanto bullicio, pues empiece las fiestas con esa ronda a todos nuestros repatanas, nuestros autoridades y danzantas y todo lo que se aparezca por el camino. Perfecto, pues ahí queda la invitación, también el llamamiento de... y eso, muchísimas gracias y felices fiestas. Muy bien, igualmente. A todos.